comenzamos ya. Por la mañana. ¿Qué tal? Muy buen día. Muchas gracias por estar con nosotros por la mañana. El día de hoy, que como usted sabe, es ya exactamente 4 de diciembre del año 2023. Estamos lunes y faltan 21 días para la Navidad. Ya se nos está yendo este asunto, así es que espero ya tenga su fiesta de Navidad, su preparado, todo lo que va a ser esa reunión, independientemente de regalos y de cena súper rica y demás, ojalá que se pueda. Pero lo que sí se puede es tener un detalle, lo que sí se puede es tener una reunión muy padre, lo que sí se puede es buscar estar en familia, con los amigos, con las personas que queremos en estos días. Y bueno, si hay o no hay muchos regalos y si hay o no hay una cena así extraordinaria, ya es un segundo lugar. Pero recordar y festejar la importancia de la Navidad como un día que cambió la historia de la humanidad hace ya, pues, 2023 años, así las cosas. Bueno, 21 días para Navidad, 27 para que se acabe el año, fíjese nada más, ya, se acabe el 2023. Bienvenidos todos, aquí sí tenemos gobernadora normal, no como en Nuevo León, que es un asunto muy complicado. Ayer estuve leyendo tanto de Nuevo León, entre que veía juegos de fútbol americano y leía, y pues no hay una solución muy viable. La verdad es que sí, el gobernador interino debería ser el gobernador, porque hay una resolución y así como se avisa, ya me voy, se debe de avisar, ya llegué. Eso es todo lo que está pidiendo las autoridades de Nuevo León, en este caso el Congreso, y la Suprema Corte entró al quite, pues faltando unos minutos antes de la hora del inicio de la licencia, para decir que sí era gobernador interino el que había nombrado el Congreso. Entonces la crisis sí está complicada, porque él decide regresar, cosa que tiene el derecho a hacerlo, pero así también tiene que estar, pues, de alguna manera autorizado por el Congreso a volver, o recibida de toda esta manera, y luego todo lo que está revelando según Samuel García, ¿no? Que lo único que está haciendo es, pues, tratando de forzar las cosas electorales con cosas que, pues, pueden ser ciertas. Yo no sé si será cierto que le pidieron el dinero que dice que le pidieron, que 2.500 millones, y que le pidieron cambiar al fiscal, y que le pidieron, bueno, varias cosas para dejarle que su secretario de gobierno fuera el gobernador interino. Pero lo cierto es que sí está la crisis muy fuerte por allá y no vamos a saber la resolución. No sé si la corte o quién va a entrar ahí, porque Luis Enrique Orozco, pues, dice todavía que él es gobernador interino. Pero bueno, tema nacional, que nada más por haber tratado de investigar el tema, por eso le comenté esto que se está dando. Pero bueno, déjeme saludar a toda la gente que está viéndonos y escuchándonos a través de Lobo 106.1 en la radio, de LoboTV.com, el Lobo 106.com, la aplicación de Android y Apple que se llama el Lobo Stream, que está lista para que está lista para que usted la descargue, el Lobo Stream, ahí en App Store y en Play Store, en donde completamente gratis usted nos llevará en su teléfono, en su tablet, en lo que usted tenga de iOS o de Android, porque los dos sistemas funcionan permanentemente y funcionan bastante bien para ver video, para escuchar el audio, etcétera, etcétera. Ahí está, pues, para que usted nos haga el favor. Además, también estamos en Facebook en dos páginas, el Lobo 106.1 y Lobo TV Chihuahua. Las dos tienen transmisión simultánea y además de toda la hora, para que ahí nos acompañe, nos comente, nos platique y, por supuesto, nos comparta, nos ponga reacciones, caritas, lo que usted quiera. Para eso estamos, estamos para ser parte de este entorno en el cual usted nos puede dar la oportunidad de comentar y de estar juntos y de saber su noticia, que siempre va a ser la más importante. También lo puede hacer en el 614-106-1074, 614-106-1074, que está listo también para que usted ahí envíe sus mensajes, quejas, dudas, sugerencias, grabaciones, videos, lo que usted quiera. Ahí estamos listos para que sean sus mensajes, ya sea grabados o sea también escritos, como usted los quiera. Aquí los escuchamos todos y, por supuesto, nos ponemos a platicar de lo que a usted le pasa, que eso es lo importante en el programa. Y bueno, también mis redes sociales, Jonathan Radio MX, y vamos con las notas más relevantes de este día, 4 de diciembre 2023, el año, ahí le va. Realizarán dentro de unos minutos mega audiencia para Aras. Serán, pues, más de 4.000 los expedientes que intentan judicializar.
presentan equipo de campaña de Claudia Sheinbaum. ¿Quién cree que estaba ahí? Ya dijo Luis Cárdenas que estaba Alejandro Murat, y él llama la atención porque era precandidato priista, pero también estaba Javier Corral dentro del equipo de campaña que diseñará su plan de gobierno. Ahorita le platico. Encenderá el árbol de la Navidad el municipio el próximo domingo. Se reúnen miles de bikers en la ciudad de Chihuahua. Y en esta temporada de diciembre, si usted necesita un préstamo, si usted necesita comprar algo, si usted no le alcanza para lo que quiere de Navidad, bueno, le voy a decir que tiene derecho, si es un trabajador que tiene IMSS y todo esto, a Fonacot. Vamos a platicar con la delegada de Fonacot, Abril Gómez. Estas y muchas notas más por la mañana. Lo más relevante, lo más comentado, las noticias por la mañana. Mire, resulta ser que el día de ayer, bueno, se anunció desde hace ya varios días, pero el fin de semana se estuvo dando a conocer que hoy 4 de diciembre se va a llevar a cabo la audiencia en contra de la empresa Aras, de una demanda que es colectiva de muchísimas personas. Estamos hablando que en estos momentos son más de 4,000 casos. Ahorita lo vamos a platicar con Luis Rubén Maldonado, que es el vocero del Poder Judicial, para que nos hable de esta audiencia, que es realmente muy importante porque estamos hablando de que se intenta que todos los expedientes, por lo menos de la Fiscalía Zona Centro, porque hay demás de otros lugares, sobre esto también le preguntamos eso, se estén ya ante un juez. Y este es un proceso que será largo y que además es inédito porque se va a hacer incluso en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Pero para esto déjenme platicar precisamente con Luis Rubén Maldonado, que ya se encuentra en la línea y a quien quiero saludar esta mañana. Luis Rubén, buenos días, ¿cómo estás? Sí, que Jonathan, muy buenos días, un gusto saludar a tu audiencia y por supuesto a todo el equipo de Noticias Radio Lobo. Gracias. A ver, platícanos un poquito acerca de esta, es una mega audiencia, ahora sí que inédita en el país, me imagino yo, por la cantidad de expedientes que se van a intentar judicializar. Cuéntanos. Actualmente sabemos, no tiene precedente a nivel nacional, una audiencia tan grande como la que va a haber ahora de Aras. De hecho, ya están registrándose las personas para entrar aquí muy cerca de con ustedes, en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo. Pero para poner en contexto, Jonathan, hay 11 causas penales abiertas en el tema de Aras. Esta va a ser la causa que va abierta contra la persona moral. Las anteriores han sido abiertas contra individuos en lo particular, y aquí está contra la causa, contra la persona moral de Aras Investment Group, y son 4,387 víctimas en esta ocasión. Ahora, este es un asunto en el cual lo que se intenta es avanzar pues lo más rápidamente posible en un caso que es muy complejo. Entonces, lo que están tratando es de que de un golpe todos los expedientes que tienen una denuncia en contra de la empresa en sí, pues se puedan llevar por un solo juez y en un solo juzgado, ¿no? No, es que, como te repito, hay 11 causas penales. Hay unas donde tenemos 15 víctimas, por ejemplo, en la 18-17, diagonal 23, son 450 víctimas. Es cuando las víctimas interpusieron sus denuncias contra las personas físicas, pues, contra los imputados, pues, hoy imputados. Esta causa va contra la persona moral, por eso son tantas víctimas, porque son ahora sí todos los afectados, los 4,387 de Aras Investment Group. Esta audiencia, por el tamaño, pues, tuvimos que hacer en el Rodrigo M. Quevedo, donde van a estar presentes las víctimas, sus asesores jurídicos y, por supuesto, quien recibirá la imputación, que es el representante legal de Aras. Y bueno, es un ejercicio inédito. Lo que sí se pretende es que con esto se avance lo más rápido posible. Va a ser una audiencia larga en días, puesto que hay que leer los antecedentes de estas más de 4,300 víctimas. Y bueno, va a ser todo un reto logístico para nosotros en el Tribunal de Justicia, para todo el aparato de gestión judicial, para la misma juez. Entonces, para nosotros es un reto, va a ser muy interesante, pero sobre todo lo importante es que se está tratando de hacer, no de innovar, sino de hacer lo que se tenga que hacer para que se imparta la justicia de manera rápida y expedita, como bien lo dices tú. Es que ese es el asunto, porque si se van haciendo por pequeños grupos o difiriendo en varias audiencias distintas y con diferentes jueces, pues se puede ir perdiendo el tiempo, y además se puede ir de alguna manera el caso diluyendo. Y en este lo que se está buscando es fortalecerlo y presentarlo ante una sola juez, que en este caso va a ser la juez Hortensia García, ¿no? Así es,
Así es, así es. Hoy va a ser la juez Hortensia García, efectivamente. Y bueno, nosotros vamos a estar pendientes de la información que se requiera. Por hoy hay un buen operativo de seguridad. Son esperamos más de 4.500 personas, incluidos nosotros como staff. Y bueno, estaremos reportando de esta mega audiencia, como la han llamado algunos colegas de los medios de comunicación, en la que pues es inédita lo que tenemos, al menos no hay antecedente a nivel nacional, y esperemos que fluya para que la justicia pueda ser más rápida y expedita. Y hay que recordar que se han hecho ejercicios más pequeños en Hidalgo del Parral, incluso el año pasado. Entonces esta es como la más grande que se ha hecho en el caso de Aras y en cualquier tema en la justicia chihuahuense. Y no se trata de presumir que es una audiencia grande, lo que se trata es de que se vea que el Poder Judicial está cerca de la gente y buscando hacer de manera más rápida y expedita la justicia en el Estado. Bueno, y nada más por último, porque yo sé que andas ahí muy correteado en este día con lo de la organización ahí. Dinos, ¿cuántas personas se inscribieron o cualquier persona puede ir? ¿Cuál es el procedimiento que hay que hacer si ahorita se están dando cuenta o algo para estar presentes si son defraudados o representantes de defraudados? Fíjate que el equipo ahí de gestión judicial penal del Tribunal Superior de Justicia tiene ya desde el 31 de octubre notificando. Las personas tuvieron que haber notificadas, las víctimas, notificadas ellas y sus representantes legales. Entonces hizo un esfuerzo, imagínate, para con poquito menos de 120 personas que tenían que notificar a las 4.387 personas de vía telefónica o de la manera que ellos tengan el contacto. Se tuvo que notificar a todos de manera personal para que puedan asistir a esta audiencia, incluidos los representante legal de Aras. Entonces fue un ejercicio titánico, un esfuerzo por toda la gente de gestión judicial ahí del Poder Judicial. No cualquier persona puede entrar, tienen que haberse notificados, y en el caso igual, pues, por cuestión de seguridad, se les hay un filtro y se tiene que corroborar su identidad a la entrada para ver si efectivamente están interesados en el asunto. Y bueno, se les permite entrar. Es una extensión de la audiencia, eso sí quiero dejarlo claro. La audiencia como tal se lleva a cabo en la sala de audiencia del tribunal, pero como es muy pequeña para que quepa tanta gente, vamos a estarla transmitiendo allá en el gimnasio Rodrigo M. Quevedo, como si fuera una extensión de la sala, obviamente cumpliendo con los artículos 53, 55, 355 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que prohíbe la transmisión en vivo, la grabación para cuidar la identidad de las víctimas y, por supuesto, el orden en la sala, que ha estado muy, muy comentado en estos días. O sea, físicamente la audiencia se lleva a cabo en los juzgados y se hace una retransmisión, que es lo que se va a estar viendo acá en el gimnasio. Así es, porque la sala de audiencia pues no nos soporta las 4.300 personas. No, sí, pues ni de chiste. Muchas gracias, Luis Rubén, y vamos a estar pendientes de este evento que estás realizando y que me parece un esfuerzo grande, porque la verdad es que ya había pasado mucho tiempo, ya tenemos más de 2 años hablando del tema, y hoy pues se está buscando innovar para tratar de que la justicia sea lo más rápidamente posible o llegue lo más rápidamente posible a estas personas. Eso sí, y como te digo, es una instrucción de la presidenta Miriam Hernández de que hagamos lo que se tenga que hacer para que la justicia sea rápida y expedita en el Estado. Y bueno, pues, más que nada porque ella está poniendo un sentido particular al ser la primera mujer al frente de este poder. Muy bien, bueno, pues estamos aquí con esto. Gracias, Luis Rubén. Gracias, Jonathan, un abrazo. Igualmente, pues está Luis Rubén Maldonado, que le digo es el vocero del Poder Judicial, y precisamente pues aquí está este asunto que es, pues, complicado y además pues de difícil, que va a ser días, pues, seguramente los que se van a estar leyendo expedientes, y va a ser algo que durante buen tiempo vamos a tener que estar narrando, que si se dijo, que si no se dijo, y precisamente el chiste de este será el resultado de las audiencias, ¿no? Y qué tan rápido se judicializan todas estas carpetas, se logra una condena o se logra un resultado que le sea favorable, eso va a ser algo más difícil. Bueno, la empresa Aras también anunció que revocó el poder legal a los abogados Luis Alberto Benavides y Alexis Benavides. Desde el pasado 23 de noviembre se había notificado a la Notaría Pública número 65 de la Ciudad de Chihuahua, bueno, de la Ciudad de México, para que a su vez notifique a la Notaría 17 de Chihuahua, o sea, de la 65 de la Ciudad de México a la 17 de Chihuahua, donde se les otorgó poderes a dichos abogados para representar a Aras. Cabe señalar que la mañana de hoy se tiene prevista esta audiencia con más de 4.000 a ver, el número exacto de 4.387
carpetas de investigación que se intentarán judicializar ante la juez Hortensia García Rodríguez, juez de control del Distrito Judicial Morelos en el estado de Chihuahua. Las carpetas de investigación corresponden únicamente a la zona de Chihuahua, porque ya se hizo un ejercicio similar, como nos decía Luis Rubén, en Parral. Así las cosas, pues. Bueno, oiga, tenemos dos fotos de antes de irnos a mensajes, tenemos dos fotos de Javier Corral, a ver, no sé si te dan las dos. Esa es una, y ahí en la en el archivo del box está otra, donde el exgobernador se presentó junto con la precandidata única de Morena, Claudia Sheinbaum, este 3 de diciembre en el equipo que va a redactar el proyecto de Nación 2024-2030 y que contendrá los ejes de gobierno en caso de que gane la presidencia de la República. Él está al lado de gente como Alejandro Murat, está al lado también de gente como Juan Ramón de la Fuente, el exministro Arturo Saldívar, que por cierto está sentado a un lugar de él, y está también al lado de Susana Harp, del senador de la República, Lorenzo Meyer, bueno, académicos, y todos ellos están buscando de alguna manera generar temas, dicen, para construir el proyecto de transformación de Claudia Sheinbaum. Lo cierto es que aunque pertenezcan a una Morena, porque en este caso no se dijo que pertenecían a Morena, pues sí son cercanos a la candidata, y es algo que ya se veía venir, este asunto de Javier Corral, le digo, en el evento de ayer de Claudia Sheinbaum, Diálogos por la Transformación, será la plataforma para presentar en este equipo que el trabajo de Claudia Sheinbaum que presentó ayer a todos los que están ahí en el lugar. Bueno, pues entonces vamos a mensajes. Antes de irnos a mensajes, le digo que este domingo la Coordinación Estatal de Protección Civil dio a conocer las temperaturas registradas en la mañana de ayer, las más bajas que se han presentado hasta el momento en el estado, 12.3 bajo cero en San Juanito, 12.3 bajo cero en San Juanito, en el municipio de Bocoina. Así las cosas, vamos a mensajes, las temperaturas y todo el clima con Jimena Jiménez. Volvemos, no se vaya, estamos por la mañana. Ahora es momento del clima. Es momento del clima. Así estará la temperatura en el estado de Chihuahua. El clima por la mañana. Hola, ¿qué tal? Jonathan, es un gusto saludarte a la audiencia en este inicio de semana, esperando que se encuentre lo mejor. Nos vamos directamente con la información del clima, donde para este día la llegada del frente frío número 13 continúa afectando a la mayor parte del estado, por lo cual se pronostica ambiente de muy frío a frío por la mañana, de templado a cálido por la tarde, así como temperaturas de gélidas a muy frías con posibles heladas solo en parte de la zona serrana. Cielo despejado con vientos de 5 a 20 kilómetros por hora, sin probabilidad de lluvia en la región. Y las temperaturas pronosticadas por el estado de Chihuahua para este inicio de semana serán: Chihuahua con una máxima de 20 y una mínima de 4, Juárez 18, mínima de 3, Guerrero 20, mínima de menos 5, Jiménez 19, mínima de 3, Ojinaga 20, mínima de 4, Huachochi 17, mínima de menos 4, Madera 19, mínima de menos 5. Y para Cuauhtémoc, una máxima de 18 y una mínima de menos 2. Yo soy Jimena Jiménez y que tenga un excelente inicio de semana. Regresamos por la mañana. Departamentos Misión. Dos recámaras, menaje, estacionamiento interior, vigilancia a las 24 horas, servicio de limpieza, cocineta y más. Contamos con servicio tipo hotel. Llámenos al 415-0364 o visítenos en Ojinaga Vieja 1835, muy cerca del Auditorio Municipal. Departamentos Misión. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. Escucha el Lobo 106.1 y todas las estaciones del sistema Radio Lobo en el Lobo Stream, la aplicación que reúne todo. La Ley 102.5, la Qué Buena 97.7, Ojinaga, Exa FM 100.9, el Lobo 106.1 y Lobo TV, Chihuahua. Búscanos en tu App Store. Participa en las promociones y eventos especiales. El Lobo 106.1 en el Lobo Stream. Bájala ahora. Con el presupuesto participativo, tú puedes decidir en qué gastar el 6% del presupuesto municipal para mejorar parques, calles. Es la Ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta, cubriendo Ojinaga.
plaga preside la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. Tu conferencia será exitosa si la apoyas con alta tecnología. Centro de Negocios Vector cuenta con sala de capacitación equipada con pizarra electrónica y una amplia sala de juntas. Renta por hora o por días. Informes al 433-3003. Centro de Negocios Vector. Consulta la página web cdnvector.com. Más información. Han aumentado ya la están pidiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida, aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Gracias, muchas gracias por su mensaje. 614-106-1074. Dice, estas áreas de la CONAFO, viste los condominios, nos ayudas a canalizar para que los limpiaran. Gracias por su gestión. Sí, pues sí está muy descuidado ahí. No sé si sea parque o un terreno, qué es esto ahí, pero sí se ve muy, muy descuidado este asunto. Y lo dice, muchas gracias, por fin ya arreglaron un bache en la 2 de abril, 2605, gracias a los de las obras públicas, que fueron los que arreglaron. Acá también nos denuncian otro en la calle, J. Morón y calle 50 en Cuarteles. Allá lo mandamos, ya lo mandamos, ahí está. Dice aquí que es de la Junta Municipal de Aguas, me está haciendo obras públicas, pero que también lo va a reportar aquí nos dice Lucero, un saludo a Lucero. Ya la vi en el anuncio de la presidencia municipal, ahí anda. De los parques, ¿no? ¿Desde qué era? No sé, pero ahí está Leia. Dice Gabriel Vidaña, abogado de Iscar González Montaño, detenido por el asunto de Aras. Ok, lo contacto para que nos hagan una aclaración o alguna petición ahí de información. Con gusto lo contactamos. Ya está aquí nuestra invitada, Abril Gómez, ya está, ahorita la platicamos con gente de Fonacot. Y luego acá dice, estos de Aras, pobrecitos, nomás atole con el dedo, le siguen diciendo que van a arreglar, pero ¿cuándo van a sacar su dinero? Eso sería lo importante. Es que es un proceso muy complicado el recoger el dinero de Aras. ¿Y cuánto nos va a costar lo de Aras? Porque ahora, si esto va a tener resultados, deberían de pagarlo los que involucrados, porque ellos sabían que era una empresa que está ofreciendo intereses que no se puedan pagar. Entonces, dejaron su dinero en manos de ellos. Pues sí, va a ser una audiencia que sí, me imagino que va a tener un costo, pero pues más allá, la justicia tiene que darse para todos, y ante una denuncia colectiva de tal tamaño, pues el Poder Judicial tenía que reaccionar de alguna manera, ¿no? O sea, tenía que hacerse pues lo más posible, y en este caso creo que esto es lo que ellos más están haciendo en buscando terminar con este asunto. Ojalá que lo puedan lograr. Hablando de Poder Judicial, habló el encargado del proceso de selección de magistraturas de la Comisión Especial, Andrés Pérez Jaulet, que informó que aún no se ha notificado de todas las suspensiones definitivas y que ellos tienen de una. Bueno, esto fue hasta el viernes en la tarde. No sé si hoy ya tenga notificaciones, aunque no lo han dado a conocer. Seguramente si al mediodía cambia la situación, ya lo veremos. Por lo tanto, ¿qué está pensando el gobierno del estado y el Congreso? Que probablemente se pueda ir a votación las otras magistraturas que no están dentro de las reclamadas en los amparos, o las que no tienen la suspensión provisional en los amparos. Son 7, vamos a suponer que 3 tengan suspensión provisional, esas 3 no, las otras 4 sí, por eso un decir, no sé los números exactos. Recordó que fue cuando se llevó a cabo la audiencia incidental en relación en contra del proceso de selección de 7 magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, concediendo una suspensión definitiva a los actos reclamados. Una, entonces, nada más esa hasta ahorita es la que nosotros estamos contemplando. Esto es lo que dice Andrés Pérez Jaulet. En tal de uno de los amparos que tenía una suspensión provisional y se dictó una suspensión definitiva que hasta el momento no se ha notificado. Todavía no conocemos exactamente los efectos que contiene esta suspensión. Tenemos conocimiento de que la suspensión se acota, tenemos el entendimiento que se acota a una de las salas, no a todo el procedimiento. Sin embargo, pues hasta tanto no tengamos el documento completo, podemos dar una opinión precisa. No nos ha notificado todavía ese tema, sin embargo, tenemos entendimiento de eso. Lo que hay que determinar ahí es ver los efectos de la suspensión. Si la suspensión va para todas las salas. Pues sí,
ver, leer bien el documento y decir, esto es para todos los procedimientos, nada más implica esta sala, entonces las otras seis sí se pueden realizar, llevar a cabo el procedimiento, en las otras, en esta no, o todos los procedimientos se detienen hasta que el juez estudie de fondo la causa del amparo. Bueno, hablando de amparos, usted sabe que el asunto de Mápula está frenado por un amparo, lo del relleno sanitario, y que este amparo no tiene fecha. Entonces hubo una reunión entre los diputados de Morena y el alcalde para hablar del tema, porque el alcalde lo que dice es, vamos a utilizar parte de este préstamo que era para Mápula, bueno, ya se utilizó una parte para comprar el terreno, pero si la otra parte vamos a utilizarla para ampliar la celda del relleno sanitario actual, para compactar, para trabajar en esa área y que Chihuahua tenga pues por lo menos unos 2 años de poder recibir basura en esa zona, y empezamos a trabajar ya en la procesadora de la basura, en la recicladora. Entonces, habló el alcalde Bonilla con los integrantes de Morena para que le aprobaran esa modificación del préstamo, porque el préstamo fue aprobado por todos los diputados, y pues los del PAN no creo que tengan tanto problema, pero los de Morena sí. Entonces el líder de Morena declaró que los legisladores morenistas respaldarían la reorientación del crédito para la construcción de una nueva celda del actual relleno, con la condición de que el alcalde Marco Bonilla acepte públicamente cumplir con compromisos que ellos le presentaron en la reunión que sostuvieron. Ahí hubo un intercambio de compromisos, ahorita le tengo la versión del alcalde, pero esto es lo que dice Cuauhtémoc Estrada, que es el jefe parlamentario o el coordinador parlamentario de Morena. Aquí está. En dónde llevar la basura va a resultar extremadamente necesario, y eso lo reconocemos, pero ¿cuánto tiempo va a operar esa nueva celda? El alcalde nos dice que tendría una duración de hasta de 7 años, pero que es su compromiso que solo sean un máximo de 3 años, y que él lo ha platicado con los vecinos. Nos gustaría un compromiso público por parte del alcalde en ese sentido. Nos salta también a la duda que si esos 132 millones que este Congreso ya había autorizado para un nuevo relleno, se van a usar 65 de ellos en la ampliación de la celda, 60 en la inversión de ese centro de reciclaje, no recuerdo ahorita el nombre completo, y 7 en la remediación. ¿Qué va a pasar? ¿Entonces va a haber un nuevo relleno o no va a haber un nuevo? El alcalde le contestó y dijo, sí va a haber un nuevo relleno, aunque no hay fecha todavía para que se libere el terreno y todo esto, pues para que se termine. Ellos dicen en el ayuntamiento que van a ganar el juicio, entonces dice, cuando se libere el terreno empezamos, pero dijo, pero este nuevo lugar no va a necesitar ya un préstamo porque se va a ir juntando de los presupuestos de los próximos años para realizarlo en cuanto se tenga el terreno. El alcalde Marco Bonilla explicó así lo que les prometió a los legisladores o lo que acordó con los legisladores. Aquí está. Les preocupaba a los diputados, bueno, si ya nos vamos a gastar estos 132 millones de pesos, entonces cuando ya se extrae el procedimiento jurídico, ¿de dónde obtendríamos recursos para hacer el relleno sanitario? Y el compromiso que hice con ellos y que hago con Chihuahua es que se asumirían de recurso propio del gobierno municipal. Estos 132 millones representa el 10% de lo que recaudamos de impuesto predial, es decir, no es algo imposible, la verdad, de las cosas. Entonces, el compromiso que hago determinante es esos 132 millones que utilizaremos para salir de este apuro, lo solventaremos ya avanzado el año y que tengamos recaudación de predial de fondos propios del gobierno municipal, es decir, no solicitaríamos crédito alguno para reponerlo. Por otro lado, también dijo que lo que busca es que concretar una reunión entre todos los interesados, tanto el gobierno como los diputados, y que realmente se exhorte a la juez que lleve el caso para que le apure, porque ha dicho que esta delay que le dio a la resolución, es decir, al rato lo hago, pues ya lleva varios meses y no se ha dado una fecha exacta de cuándo se va a resolver el tema. Aquí está lo que dice Marco Bonilla. Y finalmente lo que yo me comprometí con ellos, pero también los comprometí al mismo tiempo, es poder establecer una reunión entre los diputados de Morena, entre los diputados de Acción Nacional y las demás fuerzas políticas que se quieran sumar, más el gobierno municipal de Chihuahua con la jueza que lleva el asunto aquí en los juzgados federales, para como un único equipo, digámoslo así, como interés general de todos, pues ir a manifestarle a la jueza cuándo se repondrá el procedimiento, porque hoy no tenemos fecha. Y ojalá, y también les pedí que desde el Congreso del Estado se exhortara al Poder Judicial para que se fije ya una fecha determinada. Ahí está pues lo que solicitaron y la plática y negociación que tuvieron. Vamos directamente a los deportes con Nicolás Flores. Adelante.
Deportes por la mañana. Deportes. Muchas gracias. Bienvenidos a todos a la información deportiva en una nota publicada por en HBM Noticias de mi buen amigo, a quien le mando un fuerte abrazo, a Arnoldo Gaitán. Adrián Gutiérrez y Brian Gabriel Espinosa Meral lograron respectivas medallas de bronce para Chihuahua dentro del Selectivo Nacional de Taekwondo de la Federación Mexicana de Deporte Escolar. El evento desarrollado este fin de semana en Puebla de Los Ángeles, es clasificatorio para el Mundial de la Especialidad a desarrollarse en Bahrein. Adrián lo volvió a hacer, lo logró por quinta vez consecutiva, consigue una medalla nacional FEMEDES, extraordinario. Y otra nota más de mi buen amigo, reiterando el compromiso con la sociedad chihuahuense, impulsando siempre el ser una institución ejemplo en todos los ámbitos. Se crean, ahí estuvimos juntos este fin de semana también. Los integrantes del Club Savage estuvieron participando en el Firmatón de las Estrellas, en apoyo al Teletón, otorgando firmas y autografías a los aficionados e invitándoles a participar en esta noble causa. Dicho evento se llevó a cabo este sábado en las instalaciones del Centro Comercial Fashion Mall, y donde niños y adultos pudieron disfrutar de una amena charla con los jugadores del Club de Fútbol Rápido Profesional de Chihuahua Capital, además de otorgar su donación para el Teletón 2023. Enhorabuena por esta acción que tiene toda la directiva, el cuerpo técnico y por supuesto los jugadores, la gente, los monitores, los directivos, por ejemplo, el Pollito también, por supuesto, nuestro compañero de sistema Radio Lobo, para ayudar a niños y niñas en este gesto de cooperación para el Teletón a través del equipo profesional de Savage. Enhorabuena para ellos y ellas, los que participaron también, las familias. Las semifinales de la apertura 2023 se definieron este domingo en la conclusión. Tigres y Pumas por un boleto a la serie por el título, así como la participación de América ante el sorpresivo Atlético de San Luis. Atlético de San Luis chocará contra el América, entre América y el Atlético de San Luis. Bajo la actual franquicia potosina, solo hay un registro de enfrentamientos en liguilla, corresponden a la clausura 2023, y significó la validación del entonces técnico potosino André Jardine para arribar al Club Azul Crema de cara a este semestre en la Liga MX. Así las cosas, los cruces son entonces América, San Luis y Tigres, que ayer ganó 3-0 a su rival. Lo mismo hizo el equipo de Pumas, 3-0 a las Chivas, que bueno, la verdad, ni qué decir de ellas, por más que lo defiendan y que mexicanos y 24 en su contra y todos los árbitros comprados por las Águilas del América, no hay vergüenza. Brock Purdy lanzó para 314 yardas y 4 anotaciones. Deebo Samuel terminó con 3 anotaciones y el cornerback de las Águilas, Jalen Hurts, fue revisado por una conmoción cerebral. En la victoria de 42-19 de los San Francisco 49ers sobre Filadelfia este domingo por la tarde, la feroz revancha del juego de campeonato de la Conferencia Nacional, tuvo anotaciones de los 49ers en 6 posiciones ofensivas consecutivas y un par de expulsiones, que mostró que el juego por el título de la NFC de este año puede que, después de todo, no sea en Filadelfia. Después de todo, vamos a ver. Jordan Love conectó con Christian Watson en 2 de sus 3 pases de anotación para que los resurgidos Packers de Green Bay, lo comentamos durante la semana, en semanas anterior, la liga o la gente quieren que los Green Bay Packers estén ahí animando, y ahí está la... No fue sorpresa para mí, jugaron muy bien los Green Bay Packers y pues Patrick Mahomes desapareció. Mal Kansas, la verdad. Ya te la sabes con esto. Alguien tenía que romper los... No sé si Mahomes está tirando mal, está tirando estresado, está tirando, pero hubo varios pases muy mal tirados de Mahomes, porque sí iban a la zona, pero no al jugador. Y incluso 2 de las intercepciones son, pero... Pues burdas. Sí, parecerá de un quarterback de preparatoria, o sea, porque se las aventó a las manos al que iba de la temporada. Así ha sido en algunos juegos las temporadas anteriores, en algunos juegos donde se supone que, es que el puede MVP, ganar. Pues, ¿cómo? Donde puede ganar fácilmente. Para romper las apuestas, Jonathan, hombre, por el amor de Dios. Bueno, así pues estuvo, perdió Kansas. Oye, ¿quién crees que fue el jugador de la semana? ¿Quién? Brock Purdy.
¿A poco? De los 49ers. ¿Tú querías que habláramos de los... No. Los gigantes no, de... Y gracias a los... De los vaqueros de Dallas. Gracias a los 49ers que nos están ayudando ahí en la conferencia, en la división. Porque... Completó 13-19 pases, 314 yardas, 27 intentos extraordinarios. Es que metieron 42 o 40. Perdón, 19 de 27 intentos en la semana 13. Oh, muy bien. Muy bien, qué bueno que Rapport lo hizo. La verdad es que es bueno. Montoya se corona en Oregón. El chihuahuense en el racquetball también obtuvo otro título ahí en el torneo, en la final. Derrotó a otro mexicano, André Parrilla. Bueno, deportes vamos completos. A mensajes y volvemos, estamos por la mañana. En un momento continuamos con más noticias relevantes. Aquí por la mañana. De lunes a viernes, todas las noticias están... En Enlace Estatal. La información más relevante del estado. De lunes a viernes a las 3 de la tarde en lobotv.com, Lobo TV Chihuahua en Facebook y en el Lobo Stream. Infórmate en Enlace Estatal. Es la ley 102.5, la mera mera, la que a ti te gusta. Ojinaga, Presidio y la región. Aquí el dominio solo es de la ley. 102.5. Grandes triunfos y buenos logros deseamos para usted. Armonía, paz y amor que reinen en su hogar. Les deseamos. Vamos a celebrar alegría y amor, Sistema Radio Lobo. Canseco Online por Lobo TV, el programa que promueve los valores, la salud y el bienestar familiar. Conducido por Nelly y Gerardo Canseco, de lunes a viernes a las 5 de la tarde en lobotv.com. Puedes verlo en tu celular en Lobo Stream. Es gratis. Canseco Online por Lobo TV. Siempre hay algo importante sucediendo en Chihuahua. Este es el análisis bajo la óptica de Pedro Chávez en Lobo Noticias. ¿Qué es lo primero que tienes que hacer al levantarte o despertarte? Ponte en frecuencia. Sintoniza la Naranja Morning Show con Cris Vaquera y Pollo Nájera en tu radio y en tu app. Lunes a viernes de 6 a 10 de la mañana. XFM 100.9. ¿Conoce usted los beneficios del ajo? Favorece la salud cardiovascular, la circulación sanguínea, es un antibiótico natural. Garlic Allium, una pastilla que hará que su corazón trabaje en forma correcta, sin transpirar, sin mal aliento, sin eructar. Pídalo al 411-1858. Con más comentarios. Esto es Por la mañana. Ahí vamos, ya estamos platicando ya con Abril Gómez de Fonacot, que el día de hoy, mire, para todos aquellos que en esta temporada como que no está cuadrando el presupuesto, ahorita hay una opción aquí con muy bajo interés y que todos los trabajadores formales tienen el derecho de tener esta prestación. Bueno, dice aquí uno de sus mensajes: visibilicemos la importancia de atender también a las personas con discapacidad, que también seamos prioridad para las autoridades. Es importante ese espacio
que demos las autoridades y la sociedad al respeto de alguien que con discapacidad se moviliza, interactúa o está en convivencia diaria, porque luego requieren de atención específica que a veces no damos, y sí es importante hacerlo como una parte de todo, ¿no? No nada más de las autoridades, sino también de quienes convivimos con ellos, por supuesto, darle su espacio y sus su manera de estar. Dice, qué bueno que el alcalde fuera a correr a la presa del Rejón para que vea lo feo que se ven, autoricen nuevos edificios alrededor de la presa, como el que se está construyendo. Sí corre alrededor de la presa el alcalde, me consta porque me ha tocado verlo. Entonces, sí corre alrededor de la presa y varias veces. Y a veces lleva también al perrito ahí a caminar un ratito ahí. Dice, buenos días, en la avenida de las Industrias y avenida de los Logares, el norte de la ciudad, la circulación está muy cargada y no tiene que ser hora pico, todo el día está igual. Hay vialidades muy complicadas en Chihuahua, muy complicadas. Dice, las taquerías que están frente al Super Leones por el Bachi 3, así todos los días, estaría bien si checan si están cumpliendo con sus emisiones. Ah, porque está en mucho humo. Bueno, lo mando a Ecología a ver qué nos dicen. De cualquier manera, las denuncias se pueden presentar en el 072. Ahí está, para que usted, al departamento que quiera de la presidencia municipal, ahí directamente lo solicita. Bueno, vamos con nuestra entrevista el día de hoy. Está con nosotros Abril Gómez, es la delegada de Fonacot en Chihuahua, y nos viene a hablar de esta prestación que tienen todos los trabajadores. Adelante con la entrevista. Es momento de la entrevista por la mañana. Abril, buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, Jonathan. Pues muy bien, contenta y bueno, hace mucho no venía a tus micrófonos, así que muy agradecida por el espacio. No, hombre, pues aquí invitada cuando tengas algo que informarnos, como ahora que en esa temporada nos dices que hay mucha gente que está yendo allá a Fonacot. Se trata de una prestación que tienen todos los trabajadores que cuentan con seguros y con seguridad social. Todo trabajador formal, como lo hacías, todo trabajador formal del país tiene derecho a un crédito Fonacot. Es decir, desde 2012, Jonathan, se establece la obligatoriedad de la Ley Federal del Trabajo para que todas las personas morales, es decir, las empresas, pero también las personas físicas que tienen un registro patronal, tengan un empleado, dos o los que sean, estén afiliados a Fonacot. Obviamente la afiliación es gratuita, es un trámite muy fácil que pueden hacer línea o presencial, pero la ventaja es que es una prestación de ley que se le da al trabajador que no le cuesta al patrón. Eso es importante. Y segundo, no porque el patrón firme documentación para estar afiliado con ustedes, quiere decir que si el empleado se despide o se renuncia o algo, no se queda con la deuda a la empresa. Así es bien importante eso que dices, porque muchos patrones tal vez no se han terminado de afiliar porque tienen como el miedo de que tengan un riesgo de que ellos paguen el crédito. En ningún momento lo paga el patrón, el crédito siempre lo paga el trabajador. Y como estamos sectorizados a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, tenemos un seguro de desempleo. Lo que queremos es no afectar el patrimonio de las familias de los trabajadores, y lo que pasa es que adquiere el trabajador su crédito hasta 4 meses de nómina, que es lo que prestamos a una tasa muy preferencial, ahorita te hablo de las tasas, pero una vez digamos que perdiera el empleo, que se quedara desempleado, tiene un seguro hasta por 6 meses, entonces van a ir pagando sus cuotas, y una vez que se reincorpore otra vez en otro centro de trabajo, en nuestra base de datos está ligada al IMSS y al SAT y al registro al Buró de Crédito, entre otras, entonces nos aparece nuevamente su alta, y es entonces cuando nosotros notificamos a la empresa de que tiene una contratación de un trabajador que tiene un crédito con Fonacot y que hay que hacer los descuentos pertinentes. Entonces, lo único que hace el patrón, digamos, es el compromiso de hacerle la retención vía nómina, porque el pago del crédito se hace vía nómina, es decir, se le hace la retención el patrón en sus recibos de nómina y ellos nos enteran a Fonacot y nos pagan a Fonacot. Ah, pues entonces es relativamente sencillo. Así es. ¿Y qué tanto dura un trabajador en hacer el trámite? Mira, lo que más batallamos es que hagan las citas, porque la verdad es que tenemos mucha gente. Yo de verdad te contaba fuera al aire, estamos atendiendo alrededor de 300 personas diarias. Muchas. Aquí en Chihuahua, aquí en San Felipe, en Juárez atiende alrededor de 200, Delicias entre 50 y a veces hasta 60 personas diarias. Estamos muy demandados, la verdad es que ha crecido mucho como la confianza en Fonacot. La gente que lo pide, el 70% de la gente que nos pide, renueva otra vez otro crédito. Y como no tienes un límite de créditos durante tu vida laboral, es decir, tú pediste un crédito a los 18 años y ahorita todavía puedes ir a tu crédito número 10, 15, no sé, y puedes seguir pidiendo siempre que estés vigente, que estés dado de alta en el IMSS, que estés trabajando, puedes seguir pidiendo créditos en Fonacot. Entonces la gente vuelve, ya lo pagó, vio que es fácil, que no se atrasa. Como la retención es vía nómina, difícilmente te atrasas en el pago. Entonces sí, te hace un historial crediticio positivo. También mucha gente lo busca para limpiar un poquito ahí, digamos, lo que tenga en buró, porque aquí va a ser un crédito que va a pagar en tiempo y forma y que lo puede renovar. Y como es una prestación de ley, prácticamente es una tiene el sí. Yo digo, toda la gente que nos está escuchando que está trabajando formalmente, no importa que sea eventual, porque desde el año pasado ya entran los eventuales, tengan 6 meses de antigüedad,
que sepan que tienen preautorizado, si lo digo yo, preautorizado un crédito Fonacot, ¿no? Porque luego nos emocionamos cuando nos llega un mensajito ahí de nuestro banco. De que, sí, claro. O el cajero y dice, ay, ya no tengo preautorizado. Le voy a decir que sí, sí, nomás que la tasa de interés va en 70%. Eso es increíble. Te voy a decir, a ver, plazos y tasas de intereses, ¿cómo andan ustedes? Mira, nosotros prestamos desde 6 meses, 6, 12, 18, 24 y hasta 30 meses. Obviamente, ajá, entre más antigüedad tengas en tu trabajo, más plazo te podemos dar y mejor, mayor monto. Ajá. Y prestamos hasta 4 meses de nómina. Okay. No importa lo que ganen, es decir, ya va muchos gerentes, directores, etcétera, y hemos autorizado créditos por 500,000 pesos, 400,000 pesos, no importa, para que no tengan la idea de que son préstamitos chiquitos, ¿no? En realidad, son 4 meses de tu sueldo máximo. Uh-huh. Exactamente, y lo que hacemos es no perjudicar, como decía ahorita, al trabajador. Entonces nuestra base de datos se cruza y nos dice cuánto podemos prestarle, porque a veces tienen crédito Infonavit, a veces tienen pensión alimenticia, tienen otros créditos y no queremos perjudicarlo, lo queremos realmente que prestarle algo que él tenga capacidad de pagar. Entonces, a veces no todo el mundo cumple el requisito de los 4 meses, pero digamos las tasas son las más bajas. Conducef hace una evaluación periódicamente y lo sube en su página, donde evalúa estudia los créditos de nómina, y siempre lidera Fonacot los primeros lugares porque es lo más bajo. Para que te des una idea, en los créditos de mujer, que tenemos una tasa preferencial, va desde el 8.9 anual, es decir, mucho menos del 1% mensual, con 0% de comisión de apertura. Y es un crédito muy interesante donde estamos empujando para que las mujeres se acerquen también a pedir estos créditos, porque normalmente tenemos mucha demanda por parte de trabajadores hombres. Entonces, se sale esta iniciativa desde el año pasado de crédito mujer y nos ha funcionado muy bien. Y el crédito en general, que se llama crédito en efectivo, que es obviamente para los hombres trabajadores, va alrededor del 12% hasta el 16% anual, depende de las características del trabajador, edad, antigüedad y capacidad de endeudamiento. Ok, pues esta se nota muy atractivo, porque muy no hay interés así en ninguna institución bancaria. Yo les digo bancaria a muchos gerentes, ahora que estoy enfocándome también a otros mandos altos, les digo, en lugar de que usen la tarjeta de crédito, en lugar de que pidan un crédito personal, donde de verdad las tasas van en 60, 70% de interés, pidan un crédito franco, ya lo tienen, ¿no? Tienen ese derecho, claro. No lo van a sentir, ya sabes cuánto te vamos a descontar, Jonathan, que eso es bien importante. Desde el momento que el trabajador te decía cuánto dura, ya una vez que tienes su cita y lo atendemos, podemos durar 15 a 20 minutos atendiéndolo, le decimos si se te autorizó tal monto y se te va a descontar tanto, y siempre va a ser lo mismo, para que no tengan una discrepancia de porque ahora más, ahora menos, ahora me metieron un seguro, ahora me cobraron no sé qué. No, siempre va a ser lo mismo, para que no tengas ese conflicto con el patrón de tener duda de por qué la están descontando de más o de menos. Y la gran ventaja es que tiene este seguro de desempleo, puede adelantar algunos pagos, puede incluso adelantar los últimos pagos y pedir otro y renovar y pedir y pagar el saldo. Entonces la verdad es que ándale, como caja revolvente. Exactamente, tiene muchos beneficios, porque la intención es, sabemos que normalmente ahorita decías tú de la temporada, pero siempre hay emergencias, sí, siempre claro, hay temas de salud. Entonces que sepan que Fonacot es inmediato. Otra de las grandes ventajas es que tu dinero queda depositado en máximo 24 horas. Si tú te atendimos antes de las 12 del día, en la tarde vas a tener depositado el dinero, mira, en la cuenta bancaria. Entonces es rápido, para que no piensen que, híjole, es gobierno. ¿En tu misma cuenta de nómina? En la cuenta que tú elijas, que es una cuenta, porque a veces la de nómina tienes domiciliado ciertos pagos y apenas depositas y se te cobran. Entonces a veces la gente no escoge ese estado de cuenta, escoge otra cuenta, y donde ustedes quieran, hasta 24 horas como máximo. Aquí nos preguntan, dice, yo quiero un crédito Fonacot, pero mis patrones o mi trabajo no está inscrito. ¿Cómo le tengo que hacer? Y hay que decirle a los patrones que es gratuito, que es rápido, lo pueden hacer vía línea en fonacot.gob.mx, o lo pueden hacer de manera presencial. Estamos ahí en San Felipe, en Ortiz de Campos y Ramírez Calderón, es una esquina donde siempre van a haber mucha gente ahí formada, normalmente son todos con cita, pero ahí no tiene pierde, y es rápido. En cuanto el patrón se afilie, es decir, si hoy metiera toda la papelería vía de internet, yo lo estoy validando en la tarde y mañana podría ir los trabajadores a pedir sus créditos. Sí, es rápido, nada más hay que meter los papeles. Así que solicitan ahí. Ahora, dice aquí, aprovechando a Fonacot, no está permitiendo hacer cita en página. Es que estamos atuerados. Sí está permitiendo, pero estamos atuerados. Prácticamente diciembre ya se nos llenó lo que están haciendo ahora. Antes nosotros hace un mes controlábamos nosotros las citas y podíamos ir abriendo más y más y más. Ahora es un sistema centralizado y lo que nos están haciendo es abriendo de día en día. Me parece que ahorita ya debemos de ir en enero, como en los primeros 4 días de enero. Okay. Que estén pendientes, que busquen disponibilidad. Lo que hacemos nosotros es, todavía este mes, a veces
aceptamos gente sin cita, pero no les aseguramos la atención, es el problema. Entonces, preferimos no decirlo porque a veces los hacemos claro. Y pierden todo el día, piden el permiso del trabajo o algo y no alcanzamos porque de verdad no hay manos suficientes para atender a toda la gente que tenemos. Pero ya a partir de enero va a ser rigurosamente con cita. Yo creo que ella pedía hace mucho tiempo Fonacot, porque si yo pedí un crédito sí. Fonacot por unos muebles. Ay, mira, mira, pues ya hace muchos años. Dice, ¿sí? Me acuerdo que tenía uno que llevar también factura de lo que había comprado. No, nada, eso es qué bueno que pregunta eso para que nos quitemos esa idea. Son créditos en efectivo, es dinero. Okay. No tienes que deciros para qué. Puede ser la cirugía plástica, la boda, las vacaciones, lo que el lo regalo, que sea. Lo que sea. Tú llegas, ni siquiera nos dices, nos das, digamos, los cuatro recibos de nómina que te pedimos, tu identificación, comprobante de domicilio y el estado de cuenta bancaria donde quieres que se te deposite. Inmediatamente te decimos si aplica o no, cuánto te podemos prestar. Te damos dos o tres opciones, tú eliges plazo y monto y una vez que te digamos que sí, lo usas en lo que tú quieras. Dice, ¿a una empresa qué requisitos le piden? A una empresa, una persona moral, digamos, necesita, como si fuera a ver una cuenta bancaria, digamos. Okay. ¿No? Es el estado, la escritura, digamos, el acta constitutiva. Si él es el representante legal, pues él firma, ¿no? El convenio de afiliación, su identificación, comprobante de domicilio, su alta en Hacienda prácticamente. Ok, y entonces nomás. Y en persona física, pues es lo mismo, ¿no? Si el acta constitutiva, pero la alta en Hacienda. Pero todo sí, el acta en Hacienda y los documentos de la empresa. Correcto. Dice, buen día, trabajo en una maquiladora en Camargo, ¿a dónde veo acudir para un crédito Fonacot? Híjole, lamentablemente, oficina física solamente tenemos Juárez, Chihuahua y Delicias. Delicias, entonces, pues a Delicias, si trabaja en Camargo. Es lo más cerca. En ocasiones, cuando se juntan alrededor, digamos, de 30 personas dentro de un centro de trabajo, podemos nosotros mandar a alguien, a uno de nuestros analistas, a ese centro de trabajo para que tramiten. Y normalmente, ¿cómo se hace? A través de la empresa. La empresa nos contacta, nos pide, vemos la agenda, determinamos una fecha y mandamos a una persona. Trabajadores independientes no se puede, porque un trabajo independiente es posible crédito, ¿no? Sí, no, porque necesita un patrón que le haga la retención. Que le haga la retención, sí, pues no la ha puesto. Pasa lo mismo con los jubilados. Tú autorretenerte el dinero, ¿no? Sí. Y también nos preguntan mucho, bueno, los jubilados, al final de cuentas, IMSS nos hace, sí, pero no es el patrón como tal. Entonces no se puede todavía, por ahí hay una iniciativa que se ha estado para ocupando. Lo de jubilados sí he visto que hay un par de iniciativas de eso. Obviamente son los más responsables de una sí, claro, sabes, porque, ¿no? No, y además porque tienen un lugar en donde se puede centralizar sí, el pago. Exacto. Es más difícil un trabajo independiente porque ¿qué tal que este mes no te fue tan bien y cómo retienes? ¿De dónde retienes? ¿De quién te hace la retención? Claro. Dices, mejor no pago. Claro. Dice, buen día. Ok, y lo dice aquí. Bueno, esto es para lo del disco del año y que el internet está mal. Ahorita lo checamos, José Luis, porque es otro mensaje. Ah, buen día, dice aquí. Cuando se hace un crédito, es como los bancos que si yo adelanto me rebajan el interés. Por ejemplo, si ya no tengo necesidad de usarlo todo o si llega un dinero extra. Sí, hay manera de adelantar. Normalmente no es mucho tiempo antes. Puedes adelantar y puedes renovar, puedes liquidarlo. También si te quedas sin trabajo, es decir, o sea, ahorita hablamos del seguro de desempleo, pero también hay gente que de plano ya no volvió, ¿no? O sea, sí se le quedó una deuda. O que lo liquidaron con un buen dinero y se pues de una vez. Y de una vez pueden liquidar, la intención es no perjudicar, al contrario, ¿no? Que no haya un atraso, si pueden liquidar antes sin un problema, y si después necesitan pedir otro, también pues tienen todo el derecho. Pues muchas gracias, de verdad, muchas gracias por venir por el día de hoy, y ya se nos está acabando el tiempo, pero fue muy interesante saberlo porque es una opción que tenemos para financiamiento de cualquier cosa, ahora sí que de cualquier proyecto que tengamos, ya sea familiar, personal o hasta de vivienda, lo que sea. Antes de que piensen en empeñar, ¿no? Algo del patrimonio, sí, claro. Pedir otro crédito, piensen en nosotros, ya lo tienen preautorizado. Saturar las tarjetas. Saturar las tarjetas, exactamente. Claro, y ahí vienen sí. los pagos de enero, que es importante, ahorita traemos dinero del aguinaldo, pero ahí vienen los pagos fuertes también de empezando. Sí, guárdele tantito para... O guárdele, o vaya a Fonacot para lo del predial, placas, todo lo que hay que hacer. Muchas gracias, Abril. Gracias. Abril Gómez, delegada de Fonacot en Chihuahua, aquí en el programa. Regresamos hoy, estamos por la mañana. Regresamos por la mañana. Carl Jr. comienza su campaña Comparte una chamarra. Dona una chamarra nueva o en buen estado en la sucursal que prefieras de Juárez y Chihuahua y ayuda a quien más lo necesita. Comparte una chamarra en Carl's Jr. Al compartir, tú eres la estrella. Campaña para el estado de Chihuahua, del 1 al 30 de noviembre. Entrega de chamarras por medio del DIF estatal. Usted, amante del deporte, escuche esta magnífica noticia. El ejercicio intenso de forma repetida causa daños en sus articulaciones. Full Motion le ayuda a repararlas y regenerarlas, dándole flexibilidad y movilidad. Full Motion, con glucosamina, 100% natural, es para los deportistas y las personas con daños en cartílagos asociados con la edad. Pídalo al 411-1858 y 410-1595.
por el placer de vivir con el Dr. César Lozano. Amigos de Chihuahua, soy César Lozano y te invito a que me acompañes en el programa Por el Placer de Vivir. Lunes a jueves, 6 de la tarde. Domingos, 11 de la mañana. Exa FM 100.9. ¿Amaneces cansado, no rindes en tu día, no te motiva a hacer ejercicio? Saca de tu vida esa fatiga con los granos concentrados de arroz, soya y trigo Trienen. Alimenta tus células, energiza tu vida, 100% natural. Pide Trienen llamando al 411-1858. El Lobo 106.1. El Lobo Online. Streaming live on www.ellobo106.com. Chihuahua's number one hit music station. Lobo. El Lobo 106.1. All the hits, all the prizes. El Lobo. Surgiendo más información. Han aumentado ya la. Está surgiendo más información. Nosotros nos ocupamos de ello. Lo tenemos enseguida. Aquí por la mañana. Aquí por la mañana. Alice JP, Go América Telcel, Eric Martínez, Silly Love, Roberto Gutiérrez. Joaquín Almeida, gracias, buenos días a todos que nos están checando en Facebook, mandando saludos. Eric Martínez dice, buenos días, para comentar que el simposio de prevención de suicidio estuvo de lujo, 10 de 10. Sí, me comentaron que estuvo muy bien, era simposio de salud de suicidio y salud mental. Qué bueno que lo aprovecharon en estos tiempos tan complicados. Buen día, Jonathan, pregunta si inicio el trámite hoy, ¿para cuándo tendría mi crédito Fonacot? El mismo día, ¿lo obtienes el mismo día o al día siguiente, si es después de las 11 de la mañana o 12? Me parece, sí. No funciona la app en modo audio, solo video. Gracias por señalaros eso. Es la app, dice, no funciona en modo audio, solo video. Lo checamos con gusto también aquí. Esto que nos están mencionando. Y luego dice acá, y si el patrón no se quiere afiliar, bueno, si hay una multa a través de la Secretaría del Trabajo, yo espero que el patrón entienda que es un derecho del trabajador que tiene que tener. Pero si hay una multa a través de la Secretaría del Trabajo, se tenía que denunciar a la Secretaría del Trabajo que no se afilió, y ahí el inspector haría ese trabajo propiamente para Fonacot. Bueno, y lo que más dice acá, en aras no es... Pues es que no se inscribió. Si no se inscribió uno, ¿cómo le hace? Si no, o sea, si le mandaron el mensaje de Aras, tiene que hacer el trámite de inscripción, y tiene que, pues, responda a la persona o al notificador que le dio la información. Oiga, antes de irnos, le digo que en conferencia de prensa se anunció que el árbol de Navidad del municipio se encenderá el próximo 10 de diciembre. Va a haber dos áreas de Navidad. Bueno,
Sí, dos áreas de Navidad, aunque va a haber tres eventos de Navidad. Un área de Navidad es la Plaza de Armas, otra área de Navidad es acá la Plaza del Ángel, en donde, por cierto, también va a haber pista de patinario, va a haber otras cosas. Acá lo que se va a tener es el osito este navideño de 15 metros, el globo aerostático, el carrito navideño, todo esto que normalmente pone el municipio y que, por cierto, es también una unión ahí con los Dorados de Chihuahua, por lo que no tiene un costo específico para el ayuntamiento. El evento va a ser el día 10 de diciembre a las 6 de la tarde, así lo dijo Orlando Villalobos de Relaciones Públicas del municipio. Aquí está. De anunciar este tipo de noticias de Navidad en mi ciudad, le damos inicio ya este próximo domingo 10 de diciembre en punto de las 6 de la tarde. Esta va a ser una Navidad diferente al que todas y todos ustedes ya nos teníamos acostumbrados, del encendido de la Plaza de Armas. Es aquí, ahorita les va a platicar con una sorpresa que el alcalde y el gobierno municipal y la señora Karina tienen a todas y todos los chihuahuenses, porque va a ser un encendido remoto. Hoy vamos a estar este domingo en el Palomar. El encendido se va a hacer para la Plaza de Armas, pero va a ser en el Palomar, porque mire lo que va a haber en la Plaza de Armas. Aquí está Mónica Herrera, mire, chéquela. El incendio del árbol, lo puse, como dijo Orlando, de manera remota, que ahí también vamos a tener sorpresas, obviamente todo referente a la Navidad. Y pues bueno, acá lo que es el cierre de este incendio del árbol es el concierto gratuito del Grupo Magis. También ahorita, si necesitamos más información ahorita... Sí, porque va a estar el grupo Matiz en el Palomar y entonces ahí se hace el encendido del árbol con una pantalla, pero va a prender acá en el centro de la ciudad. Y luego se va a hacer el 17 de diciembre la carrera de los Santo Claus en el centro de la ciudad, el Santa Runs, que hacen todos los años, todos los Santo Claus, botargas que hay en la ciudad, van a estar ahí corriendo. Gracias por habernos escuchado y visto. Lo esperamos, ya lo sabe, el día de mañana en punto de las 8 de la mañana. Y bueno, se me quedaron un par de mensajes, pero le agradezco mucho que nos haya escuchado y visto el día de hoy. Lo espero a las 8 de la mañana en punto este martes. Y en las cápsulas de cada hora tengo mucha más información. De verdad va a haber muchas noticias más. Vamos a actualizar lo que está pasando en Nuevo León y lo que va surgiendo durante el día en la audiencia de Aras y demás. Ya lo sabe, toda la información, las noticias que van aconteciendo a través de los noticieros de Sistema Radio Lobo. Buen día, hasta mañana. Noticieros Radio Lobo presentó por la mañana información contundente sobre los últimos acontecimientos. Así quedamos del todo informados. La mañana, lunes a viernes a las 8 a.m. por la mañana. El cielo.